Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo Irigoyen y FM 95.7, estación del centro de la ciudad de Gálvez. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura de 16 grados y una humedad del 57%. La cooperativa eléctrica de Gálvez incorporará responsable en seguridad y salud ocupacional para desempeñarse en sus diferentes unidades de negocio ubicadas en la ciudad de Gálvez. La búsqueda se orienta hacia un profesional en higiene y seguridad recibido o próximo a recibirse que acredite experiencia comprobable. Las principales funciones del puesto serán relevamiento del establecimiento, investigación de peligros y evaluación de riesgo, desarrollo e implementación del plan anual de prevención, elaboración de indicadores de función de nivel de accidentología, realización de mediciones ambientales en sectores de trabajo, desarrollo de programas de capacitación, control de contratistas, elaboración e implementación de procedimientos y normas en higiene y seguridad. Aquellos interesados pueden enviar currículum a emule@segnet.com.ar o a las oficinas cooperativas en calle San Martín 106 de la ciudad de Gálvez de 7 a 12:30 horas hasta el 30 de septiembre, indicando referencia, seguridad y remuneración pretendida. Esta mañana estuvimos con el subsecretario de Cultura de la Municipalidad, el señor Martín Delgado, que nos comenta la agenda cultural de esta semana y el mes de septiembre. Bueno, comenzando el jueves con una feria de ciencias en Escuela 6034, las 20 horas, ahí en las instalaciones del colegio. Tenemos un evento muy importante que es la edición número 45 del Festival de Coros, que va a ser el sábado y el domingo en el Teatro Marconi, con varios coros, de además del coro local, dirigido por Néstor Mozoni, van a estar los coros de localidades vecinas. Tenemos el sábado de la noche en Sky Pub, como parte del ciclo de cantautores, el grupo Vudú, que en realidad no son cantautores, pero bueno, es un poco, están como parte de este ciclo. Es una banda de Rosario que es muy buena, que se la recomiendo, con la que también va a compartir escenario la banda local, Rockman, que es la banda liderada por Matías Román. Anticipamos para la otra semana ya, el 21 de septiembre, se va a hacer el tradicional picnic del estudiante en el Sporting Club, con la presencia de RC Band, que es una banda de la ciudad, una banda uruguaya, en una especie de coproducción que estamos armando con On Club, que es la productora de Hernán Teglia, el Sporting, el municipio y Germán Macarela, con el intento de un poco de reflotar el picnic que venía algo caído. Va a ser entrada para toda la comunidad, es decir, de todas las edades. Abierto a toda la comunidad con una entrada muy accesible de 30 pesos que están vendiendo los estudiantes de todos los cuartos de las escuelas a beneficio del viaje de estudio. Y pueden adquirir anticipado con menor costo, va a ser un poco más cara en la entrada. Como hace mucho que se viene haciendo, sin alcohol, digamos, ¿no? Así que pueden ir los padres pueden estar tranquilos de que va a haber sus hijos van a estar protegidos, y esto también es para los niños, es decir, no, si hay un estudiante de séptimo grado de 12 años que quiere ir, también está abierta la puerta para esa edad. No sé si las primarias tienen, creo que no tienen asueto las primarias, creo que solo las secundarias. Pero bueno, esto va a ser una fiesta muy, muy importante. Y después, algo que también voy a anticipar es el domingo 25 vamos a hacer la primera milonga galvense, que vamos a intentar que esté abierta todos los domingos en Salvia. Con una clase que va a empezar a las 20 horas, para la gente que no sabe, está pensada como para, más bien para principiantes o iniciales, porque la milonga se llama El Inicio, justamente, que es el inicio del baile, a lo mejor de alguna relación, de una primer milonga. Entonces la clase es a las 20 y después la milonga es 21:30. El que sabe bailar se vaya directamente a la milonga y abona la entrada de la milonga, y el que no abona la clase, y eso le da derecho a quedarse a la milonga. Y después, bueno, los chicos de Salvia tienen muy buena gastronomía y coctelería, así que... ¿Quién va a estar a cargo de la enseñanza? Hemos unido a las dos academias galvenses, que son Cambalacheando de Osvaldo Tavera, que él va a hacer las clases, uh-huh. Y después cada 15 días la Academia Alas de Tango va, como a manejar la milonga. Entonces ahí tenemos como un poco todos los bailarines de la ciudad. Va a venir gente de afuera a bailar, porque no hay muchas milongas en la zona,
pero es como que nosotros alentamos a gente que no es del palo del tango y que por ahí le gusta el rock, que va al boliche, que no sé, tenía que ir a bailar, que se acerque, que un poco está pensado para eso, para la gente que no sabe, a las 20 se toma una clase, se queda, baila un poco, se divierte. Hay una movida de tango en el mundo, ¿cómo no lo vamos a tener? Claro, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? Además, bueno, el domingo es un día medio gris. Uno ya pensando en que a la noche va a ir a la milonga se pone más contento, ¿eh? Así que bueno, esto es va a empezar el sábado, perdón, el domingo 25. El que canta nunca baila, usted, ese es el lema. Estoy bailando, esta es una primicia que estoy dando. Tengo 5 clases, voy a ver. Así que todavía no me voy a animar a bailar, pero sí, eso es lo que veo, que ahí la gente se está animando más a bailar. Y bueno, como cualquier disciplina, ¿no? Cultivarla seriamente lleva tiempo y es difícil, pero bueno, para divertirse está bueno. La Fundación Integrar San Jerónimo invita a participar de la tercera jornada de intercambio sobre el tema acciones locales vinculadas a la problemática del consumo de drogas. La misma tiene como finalidad compartir información, evaluar metodología, acordar criterios y mejorar la formación de los diferentes actores locales que se relacionan o ven afectados en su accionar por la problemática. Dicha jornada contará con la presencia del doctor Gustavo de Vega, director de la Asociación de Voluntarios para el Cambio de la Droga Dependencia, el senador provincial farmacéutico Danilo Capitani y autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Esto se va a realizar en el Salón de Usos Múltiples del CEFOSE, Área Industrial Tadeo Cerveni, el día viernes 16 de septiembre a partir de las 14 horas, con una duración aproximada de 3 horas. Este fin de semana se disputó la Final Four, organizada por la ABOS de básquet, donde la final llegó Atlético San Jorge y Ceci Basketball Club, venciendo Atlético San Jorge por 86-71. Las cámaras de Canal 10 y FM 95.7 estuvieron en ese cotejo. Yo creo que ellos hicieron bien las cosas, por ahí nosotros arriesgamos un poco el juego de ellos, estuvo bien. Así que creo que ahora estoy caliente y no podemos hacer muchas cosas. Lo importante ahora es que hay que cerró un torneo, hay que empezar otro. Y después del partido con Santa Pablo el otro día, ¿hoy esperaban otra victoria o cómo eran las expectativas de este encuentro? Y yo creo que sí, pues venir, capaz que el partido del otro día capaz que fue un bien anímico para nosotros. Pero bueno, San Jorge es un gran equipo, jugó bien, así que ahora pensar en María Juana, el rival que viene. Esperabas, ¿qué cosas pensás que debieron cambiar hoy para ganar el encuentro? Qué sé yo, ajustar un poco más la defensa. Ellos por momento tuvieron muy buena efectividad. Así que bueno, ahora pensar en María Juana, como te digo, y bueno. Otro torneo ahora empieza, así que con la ilusión intacta de que no, podemos ganar en el clausura. Nunca sabemos de qué manera, sí no teníamos muchísima confianza porque hace ya un par de meses que venimos jugando bien, nos sentimos cómodos, como que hemos encontrado el juego que hacía 6 meses que veníamos buscando y no lo encontrábamos, así que como que estamos muy confiados. Y además preparamos bastante bien los partidos, como que se están dando todas las cosas para que sigamos en el buen camino. ¿Y esperaba este partido que planteó Ceci? Sí, sabemos que son duros, que no entregan el partido hasta el último segundo, son pibes que saben jugar al básquet también, así que sabíamos que era para cualquiera. Pero nosotros tratamos de enfocalizarnos más nosotros. ¿Conforme con el rendimiento de hoy? Sí, el equipo jugó muy bien y en lo personal podría haber andado mejor. Si te tenés que rescatar algo positivo de este partido, ¿qué es, además del triunfo? No, las ganas. Las ganas que está poniendo el equipo se transforman en intensidad. Estamos siendo bastante inteligentes, que nos venía costando, así que ensamblar esas dos cosas marca el rumbo. Sí, en el provincial, ahí a Ale, más que nada, pero Ale lo conozco, tenemos varias batallas, cuando jugaba en la Liga Cañadense, yo jugaba en el otro equipo, nos enfrentamos un montón de veces, pero sí, ya en esta altura nos conocemos todos, más que se jugó un partido el viernes anterior, y este torneo brindó la oportunidad de que te den el dividir de los partidos, entonces también se puede hacer un scouting de eso. Y bueno, sí, obviamente que conocer al rival siempre ayuda. ¿Fue de acuerdo a lo planeado el partido hoy? Sí, sabíamos que teníamos que frenar más que nada a Ale, que iba a ser el que más iba a llevar el peso del ataque con la salida de Pipi.
en el poste bajo, pero Brusa también lo hizo muy bien, por ahí un poco nos sorprendió. Y bueno, tratamos de frenar más que nada en el primer tiempo y nos salió bien a Espigar y a Copelo y ninguno de los dos superaron los 5 puntos. Entonces creo que ahí se cimentó un poco la diferencia del primer tiempo y después, como terminó el partido, fue mantenerla. Una victoria abultada, pero ¿hay cosas para corregir? Sí, que no, es que no fue tan abultada porque siempre, por momento estábamos a 16, 17 como para quebrarlos y siempre se nos venían a 10. De hecho, estaba siempre al límite de pedir tiempo para frenar el avance de ellos y por eso digo que no fue tan abultada. Pero corregí mil cosas. Más que nada siempre en defensa hay cosas para corregir y tratar de siendo hincapié en este juego de equipo que tratamos de tener siempre, en el que ninguno es protagonista, sino el equipo. ¿El próximo objetivo para tu San Jorge? Bueno, este era el segundo objetivo. El primero fue la apertura, al segundo era tener el 1 en el clausura. Y bueno, ahora lo que queda es algo, sería fácil decirlo, es ganar los partidos locales que nos quedan. Eso quiere decir que nos quedaríamos con el segundo torneo y tratar de evitar jugar una final absoluta. Pero bueno, sabemos que ahora posiblemente el primer cruce sea un poco sencillo contra Americano, que no ganó ningún partido, no por desmerecerlo, pero es la realidad. Y después ya empezar a prepararnos porque la semifinal va a estar difícil, seguramente contra uno de los dos equipos de Galo, en el que va a volver a estar el clásico, si se dan las lógicas. Viernes 16 de septiembre, 13º remate anual de Cabaña El Retiro, del doctor Ricardo Remondino, 14 horas en la Sociedad Rural de Gálvez. Se van a rematar 168 reproductores, 2 toros a bozal, 1 vaquillona pura por pedigrí a bozal, 120 vaquillonas premiadas y 45 toros a corral. Plazo de la venta, 90 días libres, financiación con Galicia Rural, 180 días, 6% de descuento por pago contado. Remata Sáenz Valiente, Bullrich y Compañía Sociedad Anónima. Viernes 16 de septiembre, 13º remate anual de Cabaña El Retiro, del doctor Ricardo Remondino, 14 horas en la Sociedad Rural de Gálvez. Continuando con el ciclo que se aproxima a los 130 años de la Fundación de Gálvez, el 13 de octubre, seguimos con los relatos del historiador William Alcalá, del historiador local, que nos comenta, bueno, algunos hechos relevantes de la historia de Gálvez. Bueno, el Sporting, actual Club Deportivo Jorge Newbery, inicia sus actividades en el 1922 con la fusión de dos grupos deportivos, atletismo y ciclismo. Eran dos clubes chicos y se unieron en todo eso. Bueno, eso es más o menos la pregunta. Sí, sería más largo. Tendríamos para más. Sí. Y enumerando todos los clubes de la sí, ciudad. Sí, todo. Cesi, Santa Paula, Tracción, Atenas y que fueron apareciendo sí, posteriormente y muchos otros clubes de fútbol que hubo por varios tiempos y después se fueron desapareciendo. Sí. William, ¿en qué año Gálvez es declarada ciudad? ¿Y quién fue su primer intendente? ¿Quién fue la persona, digamos, que manejó la ciudad? Sí. Teniendo el pueblo y distrito Gálvez, pues siempre hay que entender que la parte urbana y la parte rural que corresponde al distrito, la cantidad de habitantes según el censo realizado en 1937 dio la cifra de 11.691 habitantes en un censo local, ya con fines para la categoría de ciudad. A fines del 38 se inician los trámites para la declaración de Gálvez ciudad, hecho que ocurre el 19 de marzo de 1939. Luego se convoca a elecciones de concejales, es decir, cuando ya estando constituido el Consejo Deliberante, es aceptada la propuesta del doctor Andrés Edaña para intendente municipal. Así que Gaña
pasa a ser el primer intendente. El primer intendente. Sí. Y en el año 1939 se declara Gálvez ciudad. Sí, sí. Y bueno, después por cuestiones de que se quería hacer y recaudar más fondos, hubo una protesta y meses más tarde renunció el doctor. O sea, no estuvo mucho como intendente. No. ¿Qué tiempo más o menos aproximadamente? Y habrá estado unos 6 meses. Y después, posteriormente, digamos, ¿quién toma la parte? Y hubo un interventor que duró varios años, Enrique Luengo. O sea, una familia conocida aquí en la ciudad de Gálvez. Sí. O sea, quedando como interventor y no como intendente. Sí, hacía las veces de intendente. Sí. ¿Y eso quién lo designa, digamos? ¿O quién fue el que lo designó? Bueno, en esa época y hasta la reforma de la Constitución en 1962, todos los intendentes eran designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de una terna o del partido que ganaba las elecciones proponía una persona. Con la reforma de la Constitución Provincial se elige por el voto directo de la población, como lo vemos actualmente, ¿no? Exacto. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 16 grados y para hoy se espera una máxima de 21 grados. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Batimos un nuevo récord con Santa Fe Juega, el programa que desde 2013 te invita a ser parte de la gran fiesta del deporte y la cultura. En esta cuarta edición, más de 150.000 chicos y chicas de toda la provincia ya están participando de los encuentros que se realizan en más de 80 localidades, disfrutando del juego y la convivencia, de hacer nuevos amigos, de estar juntos, más allá de los resultados. Batimos un nuevo récord y lo hicimos gracias a vos. Santa Fe Juega. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao.
agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Estamos mejorando la red vial de toda la provincia. Con una inversión sin precedentes, pusimos en marcha obras de reparación y repavimentación que abarcan 1.600 kilómetros. Además, estamos renovando la señalización de las rutas, pintando calzadas, colocando carteles y sumando luminarias. Y trabajamos con los municipios y comunas para mantener y seguir construyendo caminos juntos. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Por el valor de 2 años de alquiler, Márquez y Asociados construye tu casa. Tu casa por el valor de un alquiler. Comunícate con nosotros www.marquezasoc.com.ar o llámanos 351-2916-904. Márquez y Asociados, constructora desarrollista. Hacer acontecer, pintar y conquistar. Mantengo a fé pra caminhar, que assim eu vou. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. Continuamos con 10 noticias. Cielo algo nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 16 grados y para hoy se espera una máxima de 21 grados y una humedad del 57%. Realmente tenemos un día bastante raro porque amaneció despejado y bueno, ahora ha aumentado la nubosidad, un poco fresco comparado con otras mañanas, más especialmente en el día de ayer, que el día de ayer realmente tuvimos temperaturas de verano y hoy nuevamente tenemos temperaturas ya más cercanas a la primavera. Después, más adelante, le estaremos diciendo qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional con respecto a lo que resta de la semana en el tiempo en nuestra ciudad. Por otro lado, se disputó una nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol, donde el Club Deportivo Jorge Newbery venció por 1-0 al Club Atlético Unión de Bernardo Irigoyen. Estamos con Raúl Milacher, técnico de Jorge Newbery. Raúl, ¿sufrido la victoria ante Unión? Muy sufrido, muy sufrido. Muy buen equipo, tiene jugadores de experiencia, con buen pie. Nosotros no decimos que no tenemos, pero son chicos que recién hacen los primeros pasos en primera división, pero es un buen equipo y no me cabe duda que Unión va a estar en la final o semifinales. ¿Esperabas este resultado hoy? Sabíamos que era un partido duro, que iba a ser trabado, que iba a ser disputado. Hubo un momento que se vio un ratito de bueno fútbol de parte de los dos equipos. Nosotros el primer tiempo tuvimos 15 o 20 minutos que prevalecieron ellos. Y después creo que se emparejó todo y fue un partido más de lucha que de otra cosa. ¿Qué cosas te gustaron hoy de tu equipo? La actitud, la solidaridad, relevando los puestos que quedaban vacantes cuando uno intentaba una ofensiva. Pero tenemos que seguir trabajando y llegar con un poquitito más de fútbol para dejar los delanteros mano a mano con el arquero. ¿Conforme con el rendimiento de hoy? Sí, conforme. Estamos en un proceso de muchos chicos jóvenes. Desgraciadamente nos están persiguiendo todos los partidos, uno o dos expulsados. Nos complican la plantilla
del plantel de primera, pero bueno, hay chicos que en reserva y los que están en el banco que se la están bancando y se merecen la oportunidad en primera. Esperemos básicamente porque el fútbol es así. Tuvimos muchas situaciones durante todo el partido y creo que por ahí malogramos muchos goles que eran casi cantados, el Colo también sacó varias. Y básicamente porque el fútbol es eso, la que no mete, después una que te queda en contra y te la meten, chao. ¿Esperaban este partido tan trabado así? Iba a ser duro, porque cualquiera de los dos tenía que ganar, el empate no servía para ninguno de los dos. Uno sí o sí tenía que ganar de cara a lo que queda, que son dos fechas y como está el torneo, así que el empate no servía a ninguno de los dos, uno tenía que ganar. ¿Qué cosas pensás que tenía que haber hecho mejor para poder llevarse la victoria hoy? Tener la suerte por ahí de invocarla, porque creo que generamos muchas situaciones durante el primer tiempo y el segundo y no tuvimos la suerte de meterla. ¿Muchas cosas para corregir para el próximo partido? No, a seguir, a levantar cabeza nomás y a seguir, que esto todavía falta y es largo. Muchas gracias. Gracias a usted. El municipio de la ciudad comunica a todos los productores agrícolas que hasta el día viernes 30 del corriente se realiza el registro en áreas sembradas y cosechadas. Para ser efectiva la misma deberán acercarse con las partidas de impuesto inmobiliario de lunes a viernes de 7 a 12.30 horas en la Secretaría de Hacienda y Producción, primer piso del Palacio Municipal. Confirman repunte en la venta de maquinarias agrícolas. El registro durante el primer semestre del año, un repunte en la venta de maquinarias de un 13,4% en tractores, un 15,3% de cosechadoras según el INDEC. En lo que respecta al rubro sembradoras, el incremento superó el 45% con respecto a igual periodo del año pasado. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Su próximo remate feria, 20 de septiembre, en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, en Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria, 20 de septiembre en Colonia Aldao. 15 de septiembre en Teatro Marconi a las 21 horas, el evento teatral del último año. Con Adriana Aguirre, Noemí Alan, Luisa Binoni, Patricia Dal, Mimi Pong, Beatriz Salomón, Sandra Smith y Nanín Timoico y Pata Villanueva, Extinguida, la comedia de José María Buscari. Venta de entradas en boletería a partir de las 10 horas hasta las 11:30 y de 17 a 18:30 horas en la boletería del teatro. Acá en Sarmiento 535 tenemos también entradas para la venta al 50%. Esto es jueves 15 de septiembre, 21 horas, Extinguida, la comedia de José María Muscari. Nosotros nos vamos a despedir pasando un video de lo que ocurrió el fin de semana también en el Teatro Marconi, donde el estudio de danzas de Luis Daja presentó su festival anual. Antes de despedirnos, agradecemos a Gitana, Moda Urbana de Sarmiento 486, que nos viste para el noticiero, y también le vamos a explicar lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional con respecto al pronóstico extendido del tiempo. Para mañana miércoles, cielo despejado con una mínima de 9 y una máxima de 23. Para el día jueves también, cielo despejado, mínima 7, máxima 25 grados. Para el día viernes sigue aumentando la temperatura, mínima 9, máxima 26 grados, con el cielo parcialmente nublado. Bueno, los dejamos con este video que realizó Canal 10 de este espectáculo que se presentó el día sábado en Teatro Marconi, y los invitamos luego a continuar viendo la programación del canal o a escuchar FM 95.7, Estación del Centro. Nosotros nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días. We'll be right back.
The way she moved, her hair, her face, her laugh.